¿Cómo tenéis miedo, eh? Vamos a representar una obra, una fábula titulada La Mochila. Su autor es Jean de la Fontaine. Cuentan que Júpiter, el antiguo dios de los romanos, convocó un día a todos los animales de la Tierra. Cuando se presentaron, les preguntó uno a uno si creían tener algún defecto. De ser así, él prometió mejorarlos hasta dejarles satisfechos. ¿Qué dices tú, mona? Me habla a mí, yo defectos, me miré al espejo y me vi espléndida. En cambio el oso se fijó, no tiene cintura. ¡Que hable el oso! Aquí estoy, con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. Suerte no ser una mola como el elefante. ¡Que se presente el elefante! Francamente, señor, no tengo de qué quejarme, aunque no todos puedan decir lo mismo. Ahí tiene el avestruz con esas orejitas ridículas. ¡Que pase el avestruz! Por mí no se moleste, soy tan proporcionado. En cambio, la jirafa con ese cuello... Júpiter hizo pasar a la jirafa, quien, a su vez, dijo que los dioses habían sido generosos con ella. Gracias a mi altura, veo los paisajes de la tierra y el cielo. No como la tortuga, que solo ve los cascotes. La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. Mi caparazón es un refugio ideal. Cuando pienso en la víbora que tiene que vivir a la intemperie, ¡que pase la víbora! Llegó arrastrándose y habló con lengua viperina. Por suerte yo soy lisita, no como el sapo que está lleno de verrugas. ¡Basta! Solo falta que un animal ciego como el topo critique los ojos del águila. Precisamente quería decir dos palabras. El águila tiene buena vista, pero no es horrible ese cogote pelado. Esto es el colmo. Todos creéis perfectos y piensan que los que deben de cambiar son los otros. Suele ocurrir. Solo tenemos ojos para los defectos ajenos y los propios los llevamos bien ocultos, con una mochila a la espalda. Cuentan que Júpiter, antiguo dios de los romanos, convocó un día a todos los animales de la Tierra. Cuando se presentaron, le preguntó uno por uno si creían tener algún defecto de ser así. Él prometía mejorarlos hasta dejarlos satisfechos. ¿Qué dices tú, mona? Me habla a mí, yo de defectos, me miré en el espejo y me vi espléndida. En cambio, el oso se fijó, no tiene sentido. ¿Qué hable el oso? Aquí estoy con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. Suerte no ser una mole como el elefante. ¡Que se presente el elefante! Francamente, señor, no tengo de qué quejarme, aunque no todos puedan decir lo mismo. Ahí tiene el avestruz con esas orejitas ridículas. ¡Que se presente el avestruz! Por mí no se moleste, soy tan proporcionado, en cambio la jirafa con ese cuello... Júpiter hizo pasar a la jirafa. A su vez, dijo que los dioses habían sido generosos con ella. Gracias a mi altura veo los paisajes de la tierra y el cielo, no como la tortuga que solo ve los cascotes. La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. Mi caparazón es un refugio ideal. Cuando pienso en la víbora que tiene que vivir en la intemperie. ¿Qué pasa la víbora? Llegó arrastrándose y habló con lengua viperina. Por suerte soy lisita, no como el sapo que está lleno de verrugas. ¡Basta! Solo falta que un animal ciego como el topo critique los ojos del águila. Pero
Precisamente quería decir dos palabras. El águila tiene buena vista, pero no es horrible ese cogote pelado. Esto es el colmo. Todos se creen perfectos y piensan que los que deben cambiar son los otros. Suele ocurrir. Solo tenemos ojos para los defectos ajenos y llevamos los propios bien ocultos, como en una mochila a la espalda. Su autor es Jean de la Fontaine. Cuentan que Júpiter, antiguo dios de los romanos, convocó un día a todos los animales de la tierra. Cuando se presentaron, les preguntó uno a uno si creían tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlo. ¡Qué pase! ¿Qué dices tú, mona? ¿Me habla a mí? Yo, defectos, me miré al espejo y me vi espléndida. En cambio el oso, se fijó, no tiene cintura. ¡Que hable el oso! Aquí estoy, con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. Suerte no ser una mole como el elefante. ¡Que se presente el elefante! Francamente, señor, no tengo de qué quejarme. Aunque no todos puedan decir lo mismo, ahí tiene al avestruz con esas orejitas ridículas. ¡Que pase el avestruz! Por mí no se moleste, soy tan proporcionado, en cambio la jirafa con ese cuello... Júpiter hizo pasar a la jirafa, quien, a su vez, dijo que los dioses habían sido generosos con ella. Gracias a mi altura, veo los paisajes de la tierra y el cielo, no como la tortuga que solo ve los cascotes. La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. Mi caparazón es un refugio ideal, pero cuando pienso en la víbora que tiene que vivir a la intemperie... ¡Que pase la víbora! Llegó arrastrándose y habló con lengua viperina. Por suerte, soy lisita, no como el sapo que está lleno de verrugas. ¡Basta! Solo falta que un animal ciego como el topo critique los ojos del águila. Precisamente quería decir dos palabras. El águila tiene buena vista, pero no es horrible su cogote pelado. Esto es el colmo. Todos se creen perfectos y piensan que los que deben de cambiar son los otros. Suele ocurrir. Solo tenemos ojos para los defectos ajenos. Y los propios los llevamos bien ocultos, como una mochila a la espalda. Alguna cosa que me dice, va, concentrados. Lo que hace pensar. Ve. Si lo habéis, ¿sabéis todo o queréis? ¿Alguien quiere preguntarles alguna cosa? Yo os voy a preguntar, voy a empezar yo, que
que si alguien nos explica qué es una fábula. ¿Vosotros no sabéis qué es una fábula? No. ¿No? A ver, pues venga. Iván. Una, como un cuento cortito representado por animales. Que los personajes son animales. Que no son personajes. Y que al final, eso es al final, ¿qué le pasa al final? Iván. Lo más importante de la fábula. A ver, Hanna. La moraleja. La moraleja, que tiene una moraleja, pero ¿sabéis lo que es una moraleja? Ay, sí. A ver, Fátima dice que es una moraleja. Una enseñanza o un consejo. Una enseñanza, un consejo, algo que nos enseña esa fábula. ¿Y esta que nos ha enseñado? ¿Lo sabéis vosotros? Solo tenemos
ojos para los defectos ajenos y llevamos los propios bien juntos, como una mochila a la espalda.